Qué hermoso tiro este, amigos. Ahora sí, amigos, y aquí tenemos la carnada viva. A pescar, amigos. Pues aquí estamos una vez más en la bahía aquí de Tampa. Vamos a pescar con la carnada viva y también con señuelos. Por esta parte tengo dos cañas con corcho, anzuelo número 2 chico. Ahí está. Porque vamos a estar tirando cerquitica aquí para los robalos, las corvinas y las truchas. Vamos a ver las corvinas rojas. Ariel también está llegando en un ratico, así que esperemos poder hacer algo para ustedes. Pues aquí ha llegado también Ariel, amigos. Okay, esperemos poder agarrar algo. Vamos a ver qué podemos. Un saludo para todos. Bienvenidos a los canales. Y suerte con la pesca.
y amigos. Parecieron unas chernitas porque... Miren. Ariel, la primera chernita. Miren, amigos, qué hermosura. Pero recuerden que el tamaño mínimo de este es de 24 pulgadas, así que vamos a soltarlo, ¿ok? Rico. ¿Sí? Sí. ¿Y el cochito mío, se hay una desaparecida? Ah, otra chernita, amigos. ¿Sí? Sí, otra chernita, amigos. Ahí está. Esta está más chiquita, amigos, pero igual vamos a soltarlo, ¿ok? Miren qué chulada, amigos. Es una carelita linda, caballeros, miren. Y está en site. La podemos ver. Buenísimo. Ariel. Otra, otra. Ahí está, amigos, otra chernita más. Pues es lo que está cayendo hoy. Ni modo. Soltémoslo, amigos. La macarelita. Está la macarelita. Pues vamos a comer pescado hoy aquí, gracias a Ariel. Míralo ahí. ¡Macarela! La macarela, otra más. Otra macarelita más, señores. Linda. Esta sí está grande, grandecita. Ahí está, amigos. ¡Una macarela! Ya era mi turno de las macarelas. Ya le tocaba a Ara una macarelita. Ahí está. Ara, supe. Tiene casi 14 pulgadas, así que está bueno. Lady. Lady, pipiri, pipiri. Vamos a soltar el animalito. Bueno, amigos, pues vamos para Tierra Verde a ver si podemos tirarle algo a la trucha o a los robalitos, a ver qué pasa, porque ya aquí realmente la picada ya se sopa.
la tuya. Ahí está, amigos. Miren qué hermosura de trucha. Wow. Bellísimo. Esta es la abuela. La abuela de la trucha. Sí, la abuela de la trucha, amigos. Miren eso. Esa es la abuela de la trucha, amigos. Miren eso. Wow. Miren qué clase de truchota. Eso, el señuelo, ¿dónde está? Adentro completo se lo comió. Se lo comió entero. Bueno, amigos, pues recuerden que hoy, 1 de junio, ya es el primer día oficial de que las truchas están abiertas aquí en la Bahía de Tampa. Y en esta zona de aquí, en la Bahía de Tampa, te puedes quedar hasta 3 truchas. Debería ser entre 15 y 19 pulgadas, pero una sola. Entre esas 3, una sola puede ser por encima de las 20, de las 19, perdón. Mi vida, había visto una trucha. Ponte, posa para las fotos. Eso no es una baba. Ten cuidado, que eso es una baba. Vamos. Miren qué hermosura, amigos. De corvina esa. Tremenda truchota. Corvina. Ahí está. Amigo Alan, ahí mira. El señuelito de él. El favorito de él. Aquí está. Mírenlo. Se las voy a medir para que tengan una idea, ¿ok? 22 pulgadas y media, amigos. Esta es una de las más grandes que yo he cogido aquí en la bahía. 22 pulgadas y media. Ahí está. Diablos. Es enorme. Ahí está, bien, está bien ahora. Una mini truchita. Ese es el hijo. Mira, el nietecito. Ahí está. Pero esta no tiene. No, esa todavía no tiene 15. No, esto no. Eso sí, hay que soltarlo, amigos. Ahí la trae Ariel, una truchita, amigos. Otra truchita, señor. Pues hemos soltado los vivos y aquí estamos. Sí, está buena, tiene buena medida. ¿Cuánto tiene que ser? Entre 15 y 19. Primero de junio, aquí ya se pueden quedar en la Bahía de Tampa. Vamos a medir la vela, amigos. Y 19 tiene que estar, amigos. Entre 15 y 19. Tiene 18. 18 pulgaditas, ahí está buenísimo. 17 y media. Sí, está buena. 17 y media. Está buena. Ahí está, ahí está. Otra más, amigos. Otra buena. Otra buena. Otra buena. Oye, esa está grandota también. Sí, esa también está buena, sí. Vamos a medir esta también. Esta es la otra. Miren, a ver. 18 igual. Idéntica a la tuya. Ahí está. Otra más. Bueno, amigos, eso ha sido el resultado de la pesca de hoy con Ariel. Aquí está. Tres o cuatro grupos que hemos soltado, y las truchas con las macarelas, ahí están. Y bueno, nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Recuerden de pasar por el canal de Ariel, en los comentarios les estaré dejando un link directo hacia el canal de él. Si no, lo pueden buscar como Golf Water Fishing, ¿ok? Nos vemos.